Hispanorock.com presenta El Jardín del Rock, donde las bandas florecen. Continuamos en Hispanorock y El Jardín del Rock con la banda que tuvo el privilegio de cerrar el Festival Nuevas Bandas, la gente de Sir Búfalo de Mérida. Le pusieron el toque de metal al domingo, ¿no? Queremos que nos cuenten un poco su feeling con el público y, bueno, las expectativas que tienen de su presentación, que, cómo se sienten al respecto. Bueno, de verdad que fue excelente el toque. Es primera vez que nosotros traemos la estampida a Caracas. La energía se sintió. Al principio estábamos nerviosos de montarnos esta gran tarima, o sea, tantos años en Nuevas Bandas como fundación y dando a conocer bandas, y bueno, nos tocó ahora nosotros darnos a conocer, y bueno, fue excelente la energía que emanamos, y bueno, estamos muy felices de verdad de haber compartido la tarima aquí en Caracas. ¿Tienen fechas próximas, futuros toques? No sé, puede ser en Caracas, Mérida, sabes que en la web se escucha en todas partes. Sí, en la web vamos a estar dando los datos porque todo lo estamos cuadrando. Dijimos, bueno, vamos a concentrarnos ahorita en el Nuevas Bandas y después empezamos a buscar los toques. En Mérida tenemos un par de toques como en 15 días aproximadamente, porque vamos a estrenar nuestro video de Poisonous Girl, la canción que tenemos rodando ahorita en la radio. Y bueno, activos con la movida por las redes sociales, Sir Piso Búfalo, para que estén pendientes de los toques. Bueno, yo tengo que decir que el toque estuvo brutal, porque de verdad que no le tengo otro nombre a eso, brutal. De verdad me tripié muchísimo lo que fue su toque, un toque muy crudo, muy metal, pues. Y bueno, nada, solamente queremos felicitarlo, de verdad. Primero por cerrar el evento, porque además las bandas que cierran el evento siempre son bandas muy claves, ¿correcto? Y bueno, nada, felicitarlo y mucho rock and roll, muchachos. Muchas gracias, hermano, y bueno, bienvenido a la estampida. Ahora son parte todos de la familia. Así es, un saludo para hispanorock.com y para el programa que es El Jardín del Rock, de parte de todos ustedes. Bueno, un saludo para Hispanorock, El Jardín del Rock. Estamos pendientes, y búfalo. Hispanorock.com presentó El Jardín del Rock, donde las bandas florecen.